Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El sector textil ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia y uno de los más importantes del país, de los que genera mayor dinámica dentro de la economía. ¿Cómo está el sector textil? ¿Cuáles son las estrategias que va a aplicar el sector textil y cuáles son las dinámicas, los eventos que va a tener para poder reactivar el sector? Justamente para hablar de eso hemos invitado el día de hoy a José Esguerra. Él es presidente del sector textil de la CAPEIPE. Bienvenido, José. Buenas noches, Virgilio. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, José. Bueno, ya entrando a materia, José, ¿cómo la pasaron con la pandemia? Cuéntanos un poco cuáles fueron las dificultades, los retos, o si de repente, pues más bien, fue una oportunidad de ustedes para generar una mayor dinámica. Cuéntame un poquito cuál fue la experiencia que tuvieron en la pandemia. Claro que sí, Virgilio. Bueno, en realidad, nuestro sector, como bien lo decías, ha sido uno de los más afectados en este periodo de pandemia, puesto que las prioridades para todos cambiaron en este tiempo, ¿no? Tanto para el gobierno como para todas las familias a nivel mundial, pues la prioridad era la salud. Entonces, el tema de la vestimenta se dejó en un segundo o tercer plano y, bueno, nosotros fuimos muy afectados. Te puedo comentar que, en, más o menos por datos, tenemos que para inicios de 2020 teníamos una mano de obra, una fuerza laboral que ocupábamos alrededor de unas 40.000 plazas de empleo directas, formales, ¿no? Hablamos de mano de obra formal registrada, y más o menos a mediados de septiembre se tomó nuevamente el dato y teníamos ya una salida de más o menos unas 10.000 plazas de empleo formales. O sea, perdimos alrededor de unas 10.000 plazas, estamos hablando de formales, sin contar todo lo que puede ser empleo indirecto que nuestro sector puede afectar también, ¿no? Porque tiene muchos encadenamientos. Entonces, sí, para nuestro sector ha sido, bueno, también te cuento que fue de alguna manera como una prueba de resiliencia para nuestras empresas, porque tuvimos que adaptarnos de alguna manera a las circunstancias que se encontraba el país, y era una necesidad de cubrir todo lo que eran las prendas hospitalarias, mascarillas, y muchas de las fábricas del sector se adaptaron y podían fabricar este tipo de prendas. Fue de alguna manera también una oportunidad para algunas empresas que lo lograron hacer en tiempo récord, porque fue un periodo muy corto, digamos, mientras que hubo una demanda a nivel nacional. Luego hubo una libre importación de todos estos productos e insumos, y bueno, eso volvió y nos afectó, y ya digamos que la posibilidad de abastecer al mercado de estos productos nuevamente se nos cerró, se nos limitó de alguna forma, pero sí ha sido, digamos, una prueba para nuestro sector, el tema de la pandemia, donde aprendimos que tenemos que revisar a casa adentro muchas circunstancias que, como tú lo decías, pues vamos a hablar un poquito más adelante también de la situación, lo que viene, pero sí fuimos muy afectados, sobre todo en las plazas de empleo. El sector textil es uno de los sectores también que ocupa población vulnerable del país, madres, cabezas de familia, migrantes, muchas veces ocupamos también a jóvenes que están teniendo por primera vez su primer empleo. Entonces, es un sector que muy importante para el país, que apoya la economía familiar muy fuerte a nivel nacional, y bueno, que estamos tratando de hacerlo mejor cada día para adaptarnos a estas nuevas circunstancias, Virgilio. Y en cuanto a la capacidad de reacción que ha tenido en tu sector, hablabas primero de la mano de obra. ¿Cuáles son los encadenamientos que también fueron afectados por la pandemia dentro de su sector, por ejemplo? Claro, hay muchos encadenamientos que tiene el sector. Déjame recordar, digamos que uno de ellos puede ser, o es más bien,
transporte. Nosotros usamos muchos medios de transporte para movilizar nuestras mercaderías a nivel nacional. Otro puede ser los alimentos, ¿sí? También todas nuestras empresas ocupan proveedores de catering, restaurantes, ¿no? Todos ellos se ven afectados de una u otra manera. En fin, los mismos proveedores de textiles, insumos que ocupamos nosotros todo el tiempo para la confección de las prendas de vestir, todos fueron afectados directamente, ¿no? Claro, José. Y bueno, me imagino también que el papel del Estado, la compra de uniformes o la compra también de las necesidades del Estado también me imagino se vieron reducidas. Sí, mira, inicialmente como les compartía, fue de alguna manera beneficioso para aquellas empresas que trabajaban ya en la línea hospitalaria, llamémoslo así, de salud, pero obviamente estos proveedores no abastecían la necesidad del momento. Fue obviamente una necesidad que se multiplicó 1000 veces a la capacidad que tenían los proveedores en la línea hospitalaria. Entonces, muchas empresas tuvieron que adaptarse para cubrir con todas las necesidades que el Estado inclusive demandaba en ese momento. Hubo dos afectaciones que tuvimos. Lo uno, como les comenté, el tema de las importaciones, que pues se abrió muy rápido y no pudimos continuar dando esa provisión al Estado, a todas las entidades que estaban demandando en ese momento. Pero también hubo, por otro lado, no sé si recuerdas, pero hubo algunos casos de corrupción que se dieron en su momento dentro de los contratos que se manejaron en el Estado. Entonces, eso hizo que de alguna manera también las entidades se restringieran, se limitaran en la compra de los productos. Lamentablemente, bueno, afectado, sí. Efectivamente, José. Bueno, ¿te parece si hacemos nuestra primera pausa aquí en nuestro programa Mesa de Análisis y Economía? Claro que sí, muchas gracias, Virgil. Muy bien, es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis y Economía. Ya volvemos para seguir conversando sobre el sector textil. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto a José Guerra, presidente del sector textil de la CAPEIPI, sobre los retos que tiene pues, el sector textil ahora pospandemia. Hablando un poquito, José, en el primer bloque habíamos conversado sobre las dificultades que habían tenido, no solamente ustedes, sino todo el encadenamiento que tienen y todos los negocios que también dependen del sector. Ahora me gustaría conversar, bueno, ahora en el futuro, ¿qué espera el Ecuador o qué espera el sector textil de todos los que estamos pendientes? O sea, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo van a lograr ustedes para salir adelante como sector? Bueno, quisiera contarte un poco sobre nuestra cámara también. Nosotros, la CAPEIPI, a la cual me debo, es la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Estamos aquí centralizados en la ciudad de Quito. La CAPEIPI tiene 8 sectores productivos, abarca 8 sectores productivos. Uno de esos somos nosotros, el sector textil. Y lo que te puedo decir es que obviamente la situación ha sido difícil para todos los sectores en general, ¿sí? Pero como Cámara nos hacemos la pregunta, o más bien reflexionamos sobre qué hacemos o qué podemos hacer nosotros desde el sector privado, desde la empresa, para apoyar cualquier iniciativa o avance, tanto del gobierno como de la propia empresa, ¿verdad? Entonces, no nos podemos quedar nosotros esperando
qué circunstancias o qué puede hacer el gobierno por nosotros. Entonces, sí, en realidad es un reto, luego de esta pandemia, el retomar nuestras actividades un poco desgastados por la liquidez que obviamente fue afectada directamente a todas nuestras empresas, pero somos de alguna manera sobrevivientes a esta pandemia. Entonces, yo te resumiría como tres acciones básicamente, y es lo uno sería activar nuevamente todos los recursos que tenemos, el talento humano, activar nuestras relaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes, es activar, buscar el acercamiento entre todas las partes y unirnos con el fin de que hagamos más fuerza y podamos lograr esos objetivos que nos planteamos. Por otro lado, capacitarnos. Hemos visto la necesidad de estar preparados para cualquier circunstancia. Y sí nos mostró esta pandemia, esta situación difícil, nos mostró que teníamos algunas debilidades que es necesario cubrirlas. Entonces, también desde la CAPEPI estamos generando programas de formación, estamos queriendo buscar esas necesidades que se han visto en esta época para cubrirlas y poder luego poder enfrentar los retos que estamos teniendo ya y que se vienen, ¿no? Y por último es esa promoción, ¿no? Ya activados, capacitados, ya formados, es lograr promocionarnos. Entonces ahí vienen ya esas alianzas estratégicas entre empresas, como más adelante, si me permites, puedo comentarte lo que estamos haciendo, una feria muy especial en nuestro sector, que hemos tenido también unas buenas alianzas también con el sector público, pero que nos ayudan a promocionarnos. Y seguramente el paso a seguir es tener con ProEcuador, y que ya estamos logrando acercamientos, poder tener esa vitrina comercial a nivel internacional para nuestros asociados y para el sector en general. Ese es un tema muy importante, José. ¿Cómo ve el sector la dinámica de apertura que tiene el presidente de la República, bastante agresiva? ¿Lo ven ustedes con buenos ojos? ¿Lo ven preocupado? ¿Cuál es el sentir de tu sector? El sentir en general sí es de preocupación. Cuando se dice más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador, es un poco como, wow, se nos viene encima una competencia tremenda y, como te decía, tal vez no estamos preparados. Son muy pocas las empresas que a la fecha están preparadas para atender un mercado internacional. Somos un país dolarizado que de alguna manera se convierte en desventajas, ¿no? Sin embargo, yo creo que el sector textil es un sector de empresarios que de alguna manera tienen esa capacidad de soñar, de reinventarse, y en eso creemos. Nosotros como sector textil de la CAPEPI creemos en que tenemos esa posibilidad y esa capacidad de reinventarnos, como te decía, y lograr. Es una situación un poco compleja, pero ante grandes retos, yo creo que grandes soluciones, tenemos que recorrer un camino más rápido de lo que tal vez normalmente lo hacíamos, ¿sí? Pero como te decía, es cuestión de formarnos, es cuestión de prepararnos, es cuestión de unirnos, como les indicaba. Yo creo que ProEcuador va a jugar un papel muy importante en los próximos meses y años, porque es quien seguramente nos va a tener o dar la posibilidad de abrirnos esas vitrinas comerciales. No somos competitivos en la confección normal, digamos, de ropa, pero sí somos competitivos en algunos nichos específicos. No solamente te hablo de confección de ropa, te hablo de ropa de hogar también, lencería de hogar. Te hablo también del sector calzado, que también representamos. El sector calzado viene preparándose hace algunos años y ellos ya están exportando a países como Estados Unidos, Colombia incluso, Panamá, Centroamérica,
Ellos ya están, encontraron un nicho en lo que es el calzado industrial y lo están haciendo muy bien. Pero Ecuador está apoyando. Entonces, sí, por eso te decía, yo creo mucho en esa capacidad que tiene el ecuatoriano, que es muy emprendedor y tiene la capacidad de reinventarse. Entonces, así lo estamos haciendo, seguimos esa ruta. Y Virgilio, pues somos muy positivos y optimistas, Dios mediante, que lo vamos a lograr. Qué bueno, José, qué bueno. Bueno, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Al regresar del bloque, me gustaría conversar a nivel de promoción, ustedes como Capeiti, ¿qué van a hacer para ir generando esa dinámica promocional de conocimiento que nos comentabas en el primer bloque? ¿Sí? Con mucho gusto. Listo, vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, UCSG TV, y en Twitter, UCSG-TV. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto a José Esguerra, que es presidente del sector textil de la Capeipi, sobre los retos y cómo va a ser el sector textil para poder salir adelante ahora que ya estamos saliendo de la pandemia. José, en el primer bloque habíamos hablado de las dificultades, en el segundo, que el textilero ecuatoriano tiene una capacidad para reinventarse y está en esa dinámica justamente, pero me había quedado yo en el primer bloque con que también ustedes tienen una dinámica de promoción. ¿Cómo van a hacer esa promoción? ¿A qué se refieren? ¿Son eventos de capacitación, de formación, de venta? De tal manera que el sector textil, al igual que todos los sectores, pues comienza a generar esa dinámica de clúster y juntos, pues, reinventarse, como decías. Claro que sí, Virgilio. Bueno, en cuanto al tema de capacitación, encontramos durante la pandemia algunas debilidades que tenemos en el sector, nuestras empresas de confección, y estamos ya preparando equipos de formación para, por ejemplo, el tema de mandos medios. Encontramos una debilidad en el tema de mandos medios. Y también encontramos debilidad en la eficiencia de las operaciones dentro de las plantas de producción. Las eficiencias es necesario llevarlas a estándares internacionales. Estas eficiencias o falta de eficiencia se da por muchas veces por desperdicios. Entonces tenemos desperdicios de materias primas, desperdicios en tiempos y movimientos. Lo que hace que las empresas no sean competitivas. Entonces, al encontrarnos en esta realidad, pues lo que queremos nosotros como Capeipi, desde el sector textil, es apoyar a la industria nacional. No solamente a nuestros socios, sino es abierto, todos nuestros programas van a estar abiertos para que cualquier empresa que quiera seguir esta ruta de conocimiento, que es tan importante para un buen desarrollo y para que sean más competitivas con los nuevos retos que se nos vienen, pues están abiertas las puertas del sector textil de la Capeipi. Esto en cuanto a la formación, que te doy unos ejemplos. En cuanto a la promoción, bueno, la Cámara viene haciendo desde el sector textil hace 10 años aproximadamente una feria que involucra a todos los actores del sector. Te estoy diciendo, o te quiero decir, está no solamente el confeccionista, que es nuestro invitado estrella principal, sino también hace parte de la academia en esta feria. Este año se llama Ecuatextil 2022. Es una feria que tiene una muestra a nivel nacional, se realiza la invitación, la convocatoria a nivel nacional, pero tiene una muestra de lo último que se está manejando en textiles, en maquinaria de punta, insumos para la confección, los insumos vamos a tener también todo,
cierres, botones, broches, elásticos, reatas, bueno, en fin, un mundo de insumos. Y bueno, sin dejar de lado de compartir también el tema de una charla que vamos a tener, siendo muy importante para nosotros el tema del conocimiento, vamos a tener una agenda de charlas, de temas que nos van a dar panelistas y personas que vienen desde el exterior, tanto nacionales e internacionales, que nos van a dar unos temas importantísimos para todos los que vienen a visitarnos. Entonces, en el tema de promoción, tenemos esta feria muy importante para el sector textil a nivel nacional, que bueno, si me permites, te puedo dar más información sobre la convocatoria. Sí, excelente, claro que sí, José. Este es el espacio. Ya, perfecto. Entonces aprovecho el espacio, Virgilio. Nuestra feria se llama Ecuatextil 2022. Va a ser en los próximos días, del 21 al 23 de abril próximos. Estaremos día jueves, viernes y sábado. En esta oportunidad la abrimos para el día sábado, antes se hacía hasta el viernes nomás, miércoles, jueves, viernes, pero por la necesidad de que provincias nos solicitaban un día como el sábado, pues la abrimos en esta oportunidad para que puedan venir de todo el país a visitarnos. Está abierta de 9 de la mañana a 8 de la noche, y como te digo, van a ver lo mejor y lo actual en cuanto a textiles, maquinaria e insumos. Con esto lo que queremos es dar nuestro aporte para reactivar la economía del sector textil en el país. Muy bien, José, muy bien. Espero que sea una gran oportunidad para que, como tú decías, no se capaciten, se formen, generen negocios, que es lo que necesitamos para salir adelante. Y agradezco mucho, José, por haberme acompañado el día de hoy en nuestro programa Mesa de Análisis de Economía. Muchísimas gracias a ti, Virgilio, y espero que con esto hayan podido enamorarse un poco más de nuestro sector textil. Y bueno, con mucha fe sigamos adelante. Excelente, y les agradezco también a ustedes, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa Análisis Economía. Recuerden, los espero el próximo lunes a las 8 de la noche para seguir hablando temas de interés nacional. Hasta pronto.